Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Hoy estamos en nuestra cita para tu lectura de tarot. Antes de comenzar la lectura, vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Mi nombre es Teresa. Hoy el mensaje es el siguiente. Es fundamental para tu vida, así que escucha con mucha atención porque en los próximos días van a venir cosas muy profundas y también para tus seres queridos. Te anticipan una bendición sorprendente, posiblemente incluso de naturaleza financiera. En esta nueva fase que se está configurando, hay un periodo de curación profunda, experiencias transformadoras y regalos milagrosos. Bendiciones continuas e inspiradoras llegan. Imagina un tiempo en el que cada amanecer traiga un nuevo milagro, un triunfo inesperado o un descubrimiento emocionante. ¿Estás preparado para lo que está por venir? Repite conmigo, Dios está conmigo. Este mes te anticipan un torrente de bendiciones en las áreas de salud, prosperidad y riqueza. Afírmate con fe y convicción. Soy profundamente agradecido por la abundancia en mi vida y estoy abierto a una prosperidad aún mayor. Dios está a punto de transformar tus momentos de tristeza en risas y de carestía en abundancia. Mientras te hablamos, tus sinceras oraciones están siendo escuchadas. Esta temporada promete ser un hito de transiciones, desarrollos increíbles y eventos maravillosos. Dirige tu corazón hacia la próxima semana que promete una serie de bendiciones y nuevas oportunidades restauradoras y una prosperidad especialmente diseñada para ti. Recuerda que ningún tumulto del pasado te derribará. En cambio, emergerás rejuvenecido, prosperado, valorado y enriquecido como nunca. Bueno, pues este ha sido tu mensaje para ti en el día de hoy. Y ahora sí que vamos a comenzar con la lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos que están ya mismo por llegar. Vamos a iniciar con tres cartas. Tenemos un 5 de bastos, reina de bastos y la luna. Estas cartas nos están marcando mucho el terreno profesional, el terreno laboral. Competencia, lucha, trabajo, sacrificio, pero sobre todo hay una lucha por conseguir un puesto de trabajo, por conseguir algo que hay mucha gente que también está luchando por conseguir lo mismo que tú. Puede ser un ascenso, que hay varias personas que están detrás de ese ascenso. Muy posiblemente es ese ascenso. También otros estáis queriendo entrar en un trabajo, en un puesto de trabajo, que hay mucha gente también luchando como tú y sacando su mejor versión para también entrar en ese puesto de trabajo. Tienes muchas dudas, tienes muchos miedos de que tú vayas a ser la persona elegida, pero aquí las cartas nos están diciendo que tú vas a ser una persona que vas a estar muy cualificada para ese ascenso, para ese ascenso que tú estás persiguiendo. Y ese ascenso lo vas a conseguir. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que va a ser complicado? Sí. No va a ser una tarea fácil porque tienes que demostrar muchas cosas. Antes de ser la persona elegida, vas a tener que demostrar muchas cualidades, mucho sacrificio y que tú eres la persona que está preparada para conseguir ese ascenso. Así que vamos a continuar con las siguientes tres cartas. Una sota de copas, un rey de copas y un dos de oros. Podríamos decir también que algunos sí que vais a disfrutar una temporada de beneficios, de beneficios en cuanto al tema laboral, beneficios
también posiblemente económicos, porque aquí nos va a venir como un equilibrio en nuestras finanzas, en nuestro dinero, como que vamos a empezar a balancear la cuenta de los gastos, porque muchos es como que los gastos están disparados y los ingresos no alcanzan con esos gastos que normalmente estamos teniendo. Continuamos con tres cartas, 6 de espadas, 8 de oros. Y un 4 de oros. Vamos a ver. Aquí nos está marcando mucho un movimiento de traslado. Aquí hay un traslado a otro lugar, a otro sitio, porque has decidido que no estás cómodo en el sitio donde estás, que no estás a gusto y que quieres romper con muchas cosas ya en tu vida. Entonces, algunos vais a decidir marchar a otra ciudad, incluso marchar a otro país bastante lejos, a iniciar una nueva andadura profesional, laboral y también muchos vais a hacer un traslado por tema de formación, por tema de estudio. Aquí las cartas nos están diciendo que mantengamos el equilibrio con el dinero, que ajustemos mucho los gastos, en qué gastamos el dinero, que haya bastante equilibrio, porque nos podemos ver un poco en apuros si no sabemos ahorrar o no sabemos controlar el gasto. Nos está hablando del gasto, que en este momento el gasto está como muy disparado, bastante disparado. Bueno, vamos a continuar con tres cartas. Vamos a ver qué es lo próximo que llega. La carta de la muerte, la carta de la reina de bastos y el emperador. Seguimos con el tema laboral. Algunos vais a hacer un cambio bastante brusco en vuestra vida, os lo habéis propuesto. O vais a cambiar de profesión o vais a hacer otro trabajo diferente. Pero también te dicen las cartas, no te guíes por lo que los demás te digan. Si tú tienes una idea en tu cabeza, si tú tienes una meta, un objetivo, ves detrás de eso, de lo que tú quieres hacer. No consultes con nadie, porque nadie te va a saber orientar, no está en tus zapatos y nadie te puede ayudar con eso. Tú eres la persona que tienes que tomar esas decisiones, que tienes dudas, sí, muchas, sí, muchísimas dudas. No sabes muy bien tomar una determinación. Y aquí las cartas te están diciendo que se te van a acomodar muchas cosas para que tengas esa facilidad de tomar una de determinación o de tomar una decisión. La decisión, sea cual sea que tomes, va a ser positiva para ti y va a ser positiva para tu vida. Por lo tanto, el consejo que te están dando las cartas es que en un principio decidas tú. Que no empieces a preguntar aquí, allí, mira, tengo esta duda, no sé qué hacer. No, no, te van a equivocar, te van a confundir muchísimo. Y las cartas te están hablando de verte en una posición buena, de brillar con luz propia, de tener las habilidades que necesitas para triunfar, las tienes. Y te vas a ver, como también te dije antes, porque la carta del emperador nos dice que vas a conseguir lo que te propongas en la vida, lo que quieras. Vas a tener ese puesto, ese ascenso, ese puesto de dirección que buscas, que quieres, lo consigues, lo tienes. Lo vas a conseguir. Vamos a continuar. Un 6 de espadas, la fuerza y el 9 de espadas. Conflictos interiores tienes todos los del mundo. Todos los del mundo. Vas a tener que armarte de fuerza para salir de ese estado emocional que no te permite hacer absolutamente nada. Puede que tengas algún enfrentamiento,
alguna discusión, alguna pelea en el trabajo por tema laboral. Ahí, aquí tienes todas las cartas como para tener un enfrentamiento. Por lo tanto, échale coraje, échale fuerza y para adelante. No te dejes, digamos, dominar por los demás o por las decisiones de los demás. Aquí nos habla de decisiones, que las decisiones las tomas tú, no las toma nadie por ti. Y bueno, pues algún enfrentamiento o algo desagradable te va a tocar enfrentarte. Y tienes que enfrentarte. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Defiende lo que es tuyo, lo que te corresponde. No sigue saliendo conflicto, ¿eh? En el trabajo con un 8 de espadas nos sigue saliendo conflicto. 9 de copas, la carta del mundo. Tienes que enfrentar estos conflictos que no son pocos, pero los tienes que enfrentar en el tema laboral. Esos conflictos que no se han desatado se van a desatar y los tienes que enfrentar. Y tú vas a salir victorioso, por lo menos si expones y defiendes lo que es tuyo, nadie te puede arrebatar lo que es tuyo. Y no lo puedes consentir tampoco, no lo debes de consentir. Y bueno, pues llegará un momento que tú estarás victorioso en esta situación y que conseguirás lo que es tuyo y te darán lo que es tuyo, lógicamente, porque aquí con esta carta del mundo es que como que lo consigues. Y también esta carta nos está hablando de nuevas proyecciones a nivel laboral, que vas a tener como alternativas, se te van a presentar alternativas y sobre todo alternativas económicas muy, muy buenas. Así que toma las decisiones correctas porque se presentan opciones diferentes y buenas, unas alternativas espléndidas. Continuamos. 7 de oros, rey de espadas, 5 de bastos. Bueno, pues aquí las cartas te dicen que en el momento que tú defiendas lo que es tuyo, pero además, como se suele decir, sin pelos en la lengua, sin callarte, diciendo lo que tienes que decir y a las personas que se lo tengas que decir. Y si tienen que cortarse cabezas, se tendrán que cortar cabezas. Porque alguno puede que seas, que tengáis un negocio y tengáis colaboradores o tengáis empleados. Y si tienes que cortar cabezas, aquí te lo están diciendo claramente. Córtalas, defiende lo que es tuyo. Es que no, no hay otra, no hay otra. Enfrentarte a la situación con fuerza y con coraje. Y no tengas ningún temor, ningún temor. 4 de bastos. Un as de espadas. Y un 3 de oros. Mira, las cartas ahora mismo se han enfocado, parece que se han puesto todas de acuerdo, se han enfocado en el mundo laboral, en las nuevas cosas que pueden venir, en los nuevos proyectos, en los nuevos negocios. A cada persona será de una índole diferente. Pero sí que es verdad que hay cambios, hay como mucho movimiento, demasiado movimiento, diría yo. Y empezaremos poquito a poco a desarrollar nuestras ideas, a desarrollar ese pequeño negocio que empezará como pequeño y empezarán unos pequeñitos ingresos, porque aquí nos están hablando de pequeños ingresos, pero nos dicen que estamos en el inicio de una construcción de un nuevo negocio o un nuevo proyecto con otras personas. No los vamos a hacer solos, ¿eh? Nuevas personas. También las cartas nos están hablando algunas personas que vais a tener un nuevo hogar, una nueva casa. Porque hay como una mudanza, hay planos de hacer reforma o planos para construir una casa. Vamos a continuar.
Un 8 de bastos. La carta del diablo. La carta del sol. Aquí vamos a recibir noticias inminentes. En los próximos días nos comunican algo. Algo que a lo mejor no es lo que estábamos esperando, ¿eh? Puede que surja una contrariedad. O que te falten papeles, o que te falten documentos para algo que hayas pedido, o para un préstamo, o para una licencia de algo, y te comunican que tienes que seguir aportando documentación o aportando algún documento que falta para que eso se lleve adelante. O sea que la comunicación va a ser en los próximos días, pero no es la comunicación definitiva de lo que tú esperas, de lo que tú deseas. Si es una comunicación de algún juicio o algo, va a haber complicaciones. Va a haber alguna que otra complicación que tienes que resolver, porque es como que están las cosas incompletas, que falta información, que faltan documentos. Eso saldrá más adelante, pero ahora mismo es complicación de que faltan cosas y por eso todavía no se ha resuelto lo que tú estás esperando que se resuelva. De momento no se resuelve porque falta documentación, falta información, faltan cosas para dictar un veredicto o para darte una aprobación en eso que tú estás esperando. Continuamos, tres cartas más, rueda de la fortuna, siete de espadas, cinco de copas. Vamos a ver, aquí te están diciendo que viene un ciclo de cambios, que te prepares para los cambios, que te mentalices que va a haber muchos cambios, y algunos cambios no son lo que tú esperas, otros sí que vais a tener esos cambios que esperáis. Vamos a ver, con ese 7 de espadas que tenemos aquí, es como que se están trabando esos cambios, se pueden trabar. Ahora tenemos la rueda de la fortuna. Sí, la rueda de la fortuna es entrar en un nuevo ciclo, un ascenso, es empezar a subir, ascender en tu proyecto de vida, en lo que tú tengas en mente, en lo que estés elaborando en estos momentos. Pero también es cíclico, que según estamos arriba vamos a estar abajo, así que procuremos hacer las cosas bien y rápidamente cuando estemos arriba, si es con cosas que se nos puedan presentar en cuanto a oportunidades de trabajo, de dinero, de amor, vamos a aprovechar este cambio cíclico, porque la rueda da vueltas y nos mantiene arriba, nos mantiene en el medio, nos mantiene abajo, volveremos a girar y esto es así. Siete de espadas nos dicen que conflictos, también puede venir algún tipo de conflicto en el tema familiar, en el tema amoroso, en el tema sentimental. Por lo tanto, vamos a cuidar los conflictos y a resolverlos lo antes posible. No, bueno, pues ya miraré, bueno, pues ya solucionaré, pues ya hablaré, ya llamaré. No, resuelve lo más rápidamente posible que puedas. No, no esperes. No dejes que las cosas o pienses que se van a arreglar por sí solas. No, no se van a arreglar por sí solas. Ni tampoco delegues a que los demás hablen o resuelvan o te ayuden con eso. No, resuelve tú, que eres la persona que está dañificada. Es la persona que necesita resolver eso porque te atañe a ti. Es un problema que te atañe a ti. Algunos estáis también como melancólicos, como con depresión, con tristeza. No, 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 no. Te estás enfocando en lo que no tienes, en lo que no has conseguido. No, no te puedes enfocar en eso, porque al estarte enfocando en eso, lo expandes, se hace más grande, vienen más cosas, viene más carencia. Así que no te enfoques en eso, enfócate en las cosas que buenas que ya tienes y que ya has conseguido. Coge lápiz y papel y siéntate a escribir todo lo que tienes, todas las cosas buenas que tienes, agradécelas, se van a empezar a multiplicar. ¿Por qué? Porque si pones el foco en lo que ya tienes, en lo que has conseguido, que seguro que tienes muchísimas cosas, muchas,
muchas en las que enfocarte, buenas, y en las que has conseguido, y en las que tienes, en los logros. Enfócate en eso, porque van a venir más, muchísimas más. Vamos a continuar. 10 de espadas, la sacerdotisa. Un 7 de copas. Vamos a ver. Seguimos con los conflictos. Es que hay como que cuidar muchísimo porque vas a tocar fondo. Va a llegar un momento que en la situación que estás atravesando tocas fondo. Da igual en lo que sea. Tocas fondo. Y aquí nos están hablando de que en el momento que toques fondo tienes que consultar con algún profesional. Me da igual. Si has tocado fondo mentalmente o con depresión o con algo, profesional, profesional y profesional. Si has tocado fondo en tu negocio, has tocado fondo en alguna situación legal, profesional, profesional. Que es la persona que te va a ayudar a salir de la situación en la que estás viviendo. Algunos sí que vais a cumplir algunos sueños. Da igual el sueño que sea, pero sí que es verdad que vais a haber hecho realidad alguna meta que te has propuesto o algún objetivo, lo consigues. Y sobre todo, como te he dicho antes, también en el tema laboral. 10 de oro, vale, menos mal que aparece por aquí el dinero porque no estaba haciendo acto de presencia. Un 8 de copas, el loco. Vamos a ver. Aquí nos están diciendo que la economía va a mejorar muchísimo. Y como te decía antes, con la rueda de la fortuna, estás en el ciclo de arriba, de ir subiendo, de ir ascendiendo. Aprovecha, pero te dije antes, puede que lleguen oportunidades. Así que instálate en esas oportunidades y no las dejes escapar. Aprovecha, aprovecha este cambio cíclico que viene. Te van a hacer propuestas un poco locas, un poco así como raras. Pero a veces las cosas más raras y las cosas que parecen a los demás le pueden parecer raras, pero a ti no, no tiene por qué. Pues son las cosas que triunfan y son las cosas que salen adelante. Vamos a tener una aventura sentimental. ¿De acuerdo? Vamos a conocer a alguien, pero que puede que esa persona no cumpla tus expectativas cuando tú empieces a profundizar más en esa amistad, en esa comunicación que va. Porque claro, toda persona que llega a nuestra vida llega empezando comunicándonos. Lógicamente, y se inicia como una amistad, no se inicia ya como una pareja consolidada, se inicia con una comunicación. Cuando tú profundices en la comunicación, te vas a dar cuenta que esa persona no cumple tanto tus expectativas con relación a pareja. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene intención de comprometerse, no tiene intención de tener obligaciones. Una persona que quiere pasarlo bien, quiere una amistad, quiere disfrutar y quiere vivir el momento. No quiere una obligación, no quiere lo que es un compromiso de pareja. Hay personas, tanto hombres como mujeres, que no quieren iniciar ningún tipo de relación sentimental de pareja. Quieren amistades, quieren pasarlo bien. Bueno, pues esto que llega a tu vida precisamente es una aventura y va a consolidarse, mira lo que te digo, va a consolidarse como una amistad duradera y una amistad sincera y buena. Las amistades valen mucho también. Los amigos, las amigas, hay que valorar eso, ¿eh? Hay que valorarlo. Te vienen nuevas amistades, vas a conocer a nuevas personas también. Continuamos. El ermitaño. Un 4 de espadas. Y también aquí tenemos la carta del 10 de bastos.
Bueno, pues eso está muy claro. Aquí te dicen que te tomes un tiempo para organizar tu vida, para organizar tu mente, para organizar tu casa, para organizar tus horarios, para organizar tu vida, tus disciplinas, todo. Porque parece ser que está todo un poco caótico. Nos han salido demasiadas espadas. Por lo menos tu vida está un poco en conflicto. Puede ser que tengas conflictos mentales, conflictos de pareja, conflictos de trabajo, conflictos de dinero, pero sí que es verdad que al salir tantas espadas nos están hablando de que tenemos conflicto, tenemos conflicto. Por lo tanto, esta carta del ermitaño te está invitando al reposo, a la meditación, a tomarte tiempo para ti, hacer alguna actividad que te produzca satisfacción, alegría, porque vas a entrar en claridad. Cuando entres en ese silencio y te apartes un poco del resto de tu entorno, del día a día, vas a encontrar la luz, vas a encontrar tu camino, vas a encontrar la paz, que para mí es vital. Es lo más importante. Cuando tú tienes paz interior, no te digo cómo transcurre ya tu vida. Yo hace mucho tiempo descubrí que tener yo paz interior era lo más fantástico del mundo. Entonces, yo por encima de todo mantengo mi equilibrio y mi paz y mi estabilidad emocional. Y aunque mis circunstancias en un momento dado, mis circunstancias externas sean caóticas, no me afectan. Yo mantengo mi paz. Por eso siempre cuando me despido en los vídeos, siempre te digo que te doy mi paz. Eso es una disciplina que yo aprendí hace muchos años y que instalé muchas cosas de esa disciplina de Ho'oponopono. Mantener mi calma y mi paz interior. Por eso cuando me despido te digo, yo te doy toda mi paz. Porque es vital para que las circunstancias externas, cuando son complicadas y son caóticas, no nos afecten. ¿Vale? Bueno, continuamos. Continuamos. Tres cartas más. Ay, la carta de los enamorados. Esta ya me gusta mucho. La carta del 9 de oros y el as de bastos. Bueno, aquí, para los que no tenéis pareja, vais a conocer a una persona. Vais a conocer a una persona, bueno, está saliendo la carta de los enamorados con ese as de bastos. También es el inicio de algo, algo nuevo que se presenta, que llega. Pero también nos están hablando. De las personas que podáis estar en una relación de pareja, que va a haber felicidad, que va a haber armonía, que va a haber mucho amor y que hay mucho amor en tu relación de pareja, que hay muchísimo amor y que va a seguir ese fuego, esa pasión, va a seguir durante mucho tiempo. Mucho tiempo va a seguir esa pasión y también vais a tener una economía buena, los que tenéis pareja, los que tenéis un hogar, vais a estar funcionando, vais a estar bien con dinero. Ya te lo dije, la rueda de la fortuna, aprovéchala y los que iniciáis una nueva relación, también económicamente, también vamos a estar bien y también los que no tenéis nada, ni relación, ni pareja, ni la queréis y también económicamente muy bien. Y en el amor, pues vamos a tener cambios, porque esa rueda viene un cambio de ciclo, un cambio cíclico importante y muy, muy bueno. Vamos a aprovecharlo y no dejemos escapar esas oportunidades que se puedan presentar. Vamos a vivir más en el presente. Bueno, digamos que la lectura esta, la vamos a concluir, la vamos a cerrar. Creo que, bueno, pues ha sido una lectura que puede aclarar muchas dudas y muchas cosas. Pero antes de pasar al siguiente paso que vamos a hacer ahora a continuación, recordaros que yo regalo una lectura personalizada conmigo y
todas las personas que queráis participar lo tenéis muy fácil. Solamente tenéis que estar suscritos al canal y si no estás suscrito te puedes suscribir en este momento. Es muy fácil que te suscribas porque yo debajo de este vídeo en la descripción hay un enlace que pinchas y ya te suscribes. Bueno, pues los requisitos es estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estás participando de esa lectura que regalo una lectura a la semana. ¿De acuerdo? No te olvides de ver también los vídeos que tengo en la descripción de este vídeo porque te va a cambiar la vida. Es un vídeo que hablo de los decretos de Connie Méndez, te enseño a decretar y te enseño decretos poderosos para traer abundancia y dinero y te enseño una meditación para traer a la persona amada a tu vida, que es fantástica, maravillosa, y también vas a entrar en calma y en paz. Y ahora voy a hacer una lectura porque me hacéis esta pregunta, me hacéis siempre esta pregunta: ¿qué es lo que siente, qué es lo que piensa mi persona de interés de mí? Así que vamos a hacer esta breve lectura que no tiene nada que ver con la lectura que hemos terminado, no confundamos, ¿de acuerdo? Esta lectura no tiene nada que ver, solamente es responder a la pregunta que algunas personas os hacéis: ¿qué siente, qué piensa mi persona de interés? Tres cartas, ¿vale? 9 de oros, 6 de oros y la carta de la luna. Mira, tu persona tiene muchas dudas, tiene muchos miedos y esta persona está muy centrada en conseguir dinero, en su economía. Por lo tanto, esta persona... ahora mismo no sale que tenga sentimientos hacia ti, ¿eh? No han salido los sentimientos. Mira, voy a sacar tres cartas porque te voy a dejar a mí. O sea, te he dejado igual que estabas, ¿verdad? Esta persona no tiene sentimientos hacia ti. A ver, nos sale un 2 de bastos. Nos sale la reina de espadas y nos sale un 5 de espadas. Imagínate, esta persona tiene un conflicto interior, un conflicto que tiene que dejar al lado antes. Ese conflicto puede que tenga conflicto familiar, puede que tenga conflicto con el dinero, porque las primeras cartas salían el tema dinero, trabajo, y está enfocada, muy enfocada en estos temas y no está enfocada en tener una pareja o en iniciar una relación o en seguir con una relación, pero eso es lo que te sale, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya podido aclarar algunas dudas. Feliz día, bendiciones y te dejo toda mi paz.